invitarnos a esta super, esta gran feria, porque sabemos el gobierno con cuánto esfuerzo para poder realizar y llevar a todos este tipo de espectáculos. Las horas de salera tenemos el gusto de compartirles. Estamos muy contentos con ustedes, ahora bien, recientemente fuimos nominados Latin Grammy, estuvimos allá en Sevilla, España, y también traemos la gira con la señora Paquita del Barrio. Y algo muy importante que queremos compartir a toda nuestra gente, y también nuevamente aquí en Tampico, que entre paréntesis y decir que estamos sumamente agradecidos porque ya estamos repitiendo en esta feria. El año pasado, como bien sabrán, estuvimos con la gira que traemos con Maldita Vecindad, y hoy aquí nuevamente. Y también agradecer compartirles que acabamos de ser nombrados hace escasamente un mes como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Entonces, estamos muy contentos, se comunicaron los compañeros, tenemos fuerte la gira allá en Estados Unidos, vamos a estar en el Pico iniciando a partir de mayo, para hacer aproximadamente más de 20 fechas, vamos a estar en Estados Unidos. Y bueno, muy contento de estar aquí en Tampico y agradecidos porque efectivamente inicia la gira ya en el 60 aniversario de las obras costaleras. ¿Qué proyectos les hace falta para sumar en tu carrera? ¿Perdón? ¿Qué proyectos les hace falta para sumar más en tu carrera? Bueno, yo creo que la Sonora Santander año con año estamos, nosotros pues tal vez sorprendiéndonos porque el cariño del público es el que nos lleva a donde hemos estado. Ustedes que no saben, tan solo estamos cumpliendo 5 auditorios nacionales sold out en un año. O sea, eso no es algo histórico para la propia agrupación. Realizar 5 auditorios nacionales en un año no es cualquier cosa. Como les decía, el año pasado cerramos con nuestra visita a España, en Sevilla, con la nominación de Latin Grammy. En este año abrimos con la gira en Estados Unidos, estuvimos en la Desert Arena de Las Vegas con un sold out de más de casi 7,000 personas. Entonces, con boleto pagado, inicia la gira ya, gracias a ustedes, oficialmente a partir de mayo. Pero yo creo que Sonora Santander no va a dejar de trabajar para lograr las grandes metas que cualquier artista de nivel y que cualquier artista que nosotros creemos que tenemos nuestra responsabilidad, porque así nos hizo ver nuestro gobierno al desmentiero, al nombrarnos Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México, este reconocimiento que nos entregaron en el Zócalo de la Ciudad de México, en un concierto que hicimos con la Orquesta Sinfónica ante más de 80,000 personas. El pasado 11 de febrero, Sonora Santanera, ante más de 80,000 personas, en el Zócalo de la Ciudad de México nos presentamos, ahí nos nombraron Patrimonio Cultural Vivo. Y también lo que viene ahorita, lo que dijo nuestro compañero de Eliezer, de la presentación de Bellas Artes, y así van a venir acciones muy precisas y contundentes para poner a la zona santanera como digno representante de todo nuestro país para todo el mundo. Nosotros ya tenemos un material que se produjo precisamente con la Orquesta Sinfónica, que nosotros les damos Latin Grammy, por supuesto que se va a producir, porque todos los materiales que hacemos ya por naturaleza se producen. Tal es el caso de todos los auditorios nacionales, ustedes pueden ver, se están produciendo precisamente para que todo el público pueda vernos, porque todo lo que se hace en la Sonora Santanera está totalmente a la vanguardia. Solamente por las superproducciones, sino por los invitados que tenemos también ahí, es lo que hace precisamente que es una sociedad de siempre para que ustedes puedan. ¿Algo más?